A pesar de no haber nacido en un hogar cristiano, fui bendecida con tener una familia llena de fe y principios. Mis padres me enseñaron a orar y a vivir según la voluntad de Dios. Mi adolescencia fue tranquila, pero llena de las distracciones típicas de la juventud. Las oraciones se convirtieron en un murmullo en las noches y poco a poco me alejé de Dios. En la universidad conocí a un amigo adventista y él quería compartir su fe conmigo, pero yo estaba demasiado ocupada en mi rutina como para escuchar. El vacío en mi corazón crecía. Las risas y las fiestas no podían llenarlo. Me sentía perdida sin saber qué me pasaba. Cuando mi madre enfermó, el mundo se detuvo para mí. Me convertí en su cuidadora y todas las responsabilidades del hogar cayeron sobre mí. En mi desesperación, finalmente me dirigí a Dios. Le rogué por la salud de mi madre y por encontrar un propósito en mi dolor. Dios escuchó mis oraciones. Mi madre se recuperó milagrosamente y supe que debía reencontrarme con mi fe. Fui guiada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Osama y allí encontré una comunidad que me apoyó y me ayudó a crecer con mi fe. El 13 de noviembre del 2021 me bauticé y desde entonces he caminado con Dios, superando pruebas y compartiendo su amor con mi familia. Dios restauró mi vida y llenó mi vacío. A través de mi testimonio, mi familia ha encontrado la fe. Y aunque mi padre partió, lo hizo con Dios en su corazón. Doy gracias a Dios por cada paso de este viaje, porque sé que para aquellos que aguardamos en Él, nos espera un mundo mejor.